Bueno, pues llegamos a un nivel que también se complica y que tiene varias cajas ocultas, así que vamos a tener cuidadito y paciencia, ¿eh? Porque aquí, sobre todo, hay una parte concretamente que está cerca, además del final, donde se puede fracasar constantemente, así que solo os digo paciencia, paciencia y paciencia. Vale, pues hasta aquí todo bien. Y ahora cuidado, hay que romper la del agua. Es fácil aquí cometer un error, pero bueno, así de cerdos son y la han puesto ahí por algo. Vale, seguimos de nenúfar en nenúfar. Cuidado que estos nenúfares se hunden. Vale, y aquí a la derecha hay una caja, así que cuidadito. Vale, aquí lo ideal sería esto, pero rompiendo las cajas de abajo. Yo aquí la lié parda, pero bueno, es lo que hay. La vida es dura y mis huevos también. Vale, aquí dentro hay cajas. Ya sabéis que las frutas nos dan absolutamente igual, igual que la gema oculta, la cual no la vamos a conseguir, pero os diré más o menos dónde está, porque hay un camino secundario en el cual nos lleva a la gema oculta. Y en ese camino secundario no hay ninguna caja, por eso no estamos obligados a hacerlo. Solamente está la gema oculta. Bueno, aquí cuidadito con el fuego ese, vamos a esperar a que aparezca el fuego. Y cuando esté a punto de irse, entonces saltamos, como hemos hecho. Y aquí igual, cuidado con esto, de acuerdo. Muy bien, pues suavecito, despacito, son 187 cajas en total y hasta aquí 52. Vale, rompemos estas cajas, cuidado con la TNT, rompemos esa. Cuidado con el enemigo, checkpoint, cajita y para el otro lado. Vamos a llegar al bonus. Vale, esperamos y acabamos con esas cajas. Las rompemos, bonus, bonus que es fácil. Este bonus es sencillo, así que no hay misterio. Y ya está, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y seguimos subiendo, pam, pam, catapim. Aquí lo mejor es hacerlo así porque si no, si intentamos girar podemos romper la TNT y nos podemos ir muy lejos. Con cuidado ahí, que explota todo. Vale, activamos esto. Y bueno, rompemos estas dos y ya está. Ya estáis viendo que este bonus, muy fácil. 27 cajas en el bonus, así que 90 hasta aquí. Vale, y a partir de aquí ya cuidadito, ¿eh? Sí, ninguna broma. Mucho cuidado. Aquí arriba hay una caja, ¿eh? Aquí arriba hay una caja. Y ahora TNT y otra caja ahí, saltamos sobre ella. Y ahora, pues nada, vamos hasta allí. Con cuidado. Cuidado con este cerdo. Checkpoint. Vale, y aquí ahora vamos a llegar al camino secundario de la gema oculta, ¿está? ¿Veis eso que sube? Pues nosotros a la derecha, si nos tiramos, en lugar de subir por aquí, llegaremos al camino de la gema oculta. Vale, aquí, cuidado, aquí hay cajas ocultas. Hay que volver por aquí, aquí arriba. Tenemos cajas ocultas que son fáciles de perder, porque si alguien no sabe que aquí hay, ni se le ocurre ir. Pero hostia, mirad el paisaje que bien se ve, ¿eh? Increíble. Bueno, aquí he roto las nitros, por lo tanto tendré pues más cajas destruidas. Si alguien llega hasta aquí y no rompe esas nitros, que vigile que no llegará con 108 como yo. Vale, y ahora vamos a traspasar este puente. Llegamos hasta allí, cuidado con el fuego, que aquí es bastante fácil de que te toque. Es muy importante llegar con alguna máscara. Vale, estupendo. Esa caja la dejamos, la nitro se encargará de ella. Rompemos estas. Cuidado con el fuego y llegamos. Ahora vamos a llegar a la parte complicada, ¿eh? A la parte yo creo más complicada del nivel. Es muy, muy fácil cometer un error aquí. Vale, llegamos hasta aquí. Aquí hay que jugar con la máscara. Cambiamos. Mira, si tenemos suerte rompemos esa. Si no habrá que cambiar la dimensión. Y aquí, pues yo lo hago así. Saltamos sobre esta caja. Luego a la derecha sin cambiar la dimensión. Porque si no activamos la dimensión y las nitros se activan y morimos porque caemos o lo que sea. Cambiamos la dimensión. Ahora cambiamos otra vez la dimensión. Subimos y cambiamos la dimensión. Aquí hay que calibrar el momento exacto. Hay que caer justo donde la plataforma vaya a pasar y cambiar la dimensión. ¿Yo lo hice mal? Sí, no pasa nada. Lo intenté de nuevo y me salió de milagro. Lo habéis visto, auténtico milagro. Lo ideal es que te salga la primera. A mí no me salió la primera y ya me arriesgué. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Lo ideal para no caerse es tener pulsado la derecha, ahora tener pulsado la izquierda, cambiar la dimensión. Y cuidado que aquí arriba hay una caja, atentos, ¿eh? No se ve, pero hay una caja. ¡Pum! 139. Está muy arriba, pero se llega, ¿eh? Ahí arriba, ahora ya no está porque la hemos roto, pero ahí arriba hay una caja oculta. Hay que ser cerdo para ponerla, ¿eh? Vale, y atentos porque aquí ahora habrá otra caja oculta.
aquí arriba. Estupendo. Cuidado porque ya digo, en este nivel, si alguien llega hasta aquí y se le olvida una caja, se va a enfadar. Vale, pues ya estamos llegando al final. Cuidado porque este tramo también se las trae. Hay que tener cuidado con el fuego. Hay que aprovechar y pasar cuando no haya fuego, pero es muy fácil comértelo. Por eso es importantísimo llegar con máscaras aquí. Y bueno, pues ya está. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.